bastante cerquita, al igual que Guimer Justiniano, y ya como se lo caracteriza a Beñat San José, da indicaciones desde el primer minuto cuando se acumula una nueva amarilla en Blooming. Ahora es el 2, Guimer Justiniano, y ahora es el capitán también, Richard Espenjaín. Bueno, se van llenando de amarillas en Blooming, 4 ya y estamos en 13 minutos. Torpe la entrada de Justiniano, directamente a meterle el cuerpo a Lucas Chávez. Y de las 4 amarillas, la verdad, 3 pudo haber evitado la gente de Blooming. La primera, el golpe sin pelota de Romero a Vaca, luego el reclamo de Gastón Rodríguez, el reclamo de Espenjay, está muy lastimado. Lucas Chávez no es para menos, fue extremadamente violenta la entrada de Guimer Justiniano. Bien, otra vez interrumpido el juego por otra falta, estamos acumulando muchas amonestaciones. El partido es joven, empezó con ritmo, ahora ha caído un poco en eso, merced a esto, a las faltas. De hecho, desde la revisión del VAR, el juego no ha recuperado dinamismo. En tiempo efectivo, no tengo el dato exacto, no creo que sean más de 5 minutos jugados. Incluso creo que me quedo un poco largo con eso. Falta tras falta, reclamo tras reclamo, la revisión del VAR. Varias jugadas de tiro libre y Ramiro Vaca volverá a ejecutar para el Club Bolívar. Tigo Sports.